oídos me suenan las tripas. Mira, ¿me puedes invitar a un bocadillo?
bala. ¿Eh? ¿Has oído? Me suenan las tripas. Ya, ¿me puedes invitar a un bocadillo? ¡Me dejan bala! ¿Has oído? Me suenan las tripas. ¿Me puedes invitar a un bocadillo? ¡Qué barbaridad de puntitos de canal, ¿no? ¿no? Iba a entrar y me he quedado. Y voy a esperar a que terminen porque... Digo, madre mía, qué burrada. Y los que quedan, ya te digo, no, le voy a subir el precio, ¿eh? Los voy a poner más caro. No, déjalo ahí estar. Oye, ¿se oye la música? No sé, no controlo todavía. Es que yo la oigo súper alta, pero luego en el directo no sé si se está viendo. Todo hay un poquitito de música que he dejado de fondo. ¡Ay! Y nada, tocaba un directillo hoy que llevo una semana sin hacer directo. Un directo cortito, pues son las 6:20. Ok. Entonces nada, a las 8 marcharé, pero bueno, por lo menos un par de partiditas y que no se me quede de vacío el canal ahí de vídeos, ¿no? Bueno, no se va a quedar súper vacío con todos los vídeos que hay, pero bueno. Ay, y esto, nada, un poquitito de hiper que le voy a dar un ratillo, a ver cómo se nos va a dar esto, como el culo. Que hace ya unos días que no juego a Apex. Y eso. He estado preparando. Bueno, ya lo sabe Tonino. Alertas. ¿Para qué? Para algo que va a venir muy pronto. Llevo diciendo esto tiempo, ya lo sé. Pero es la verdad. O sea que por unas cosas u otras, al final siempre se han ido retrasando. Pero no, sí, va a estar. Así que de hecho he terminado. Estaba haciendo alertillas ahí, ahora haciendo cositas. Y digo, bueno, voy a desconectar un rato, voy a echar un directillo una hora y ya mañana seguimos. Y nada, a eso vamos, a echar unas partidillas. No sé lo que iba a decir, así que... Pongo cámara de juego y fuera. ¡Largamos pilas! ¡Claro que sí! Y yo lo que estoy es muerto calor. Tengo la ventana abierta y todo, si se cuelan ruidos de la calle lo siento. Aunque tengo el aparatito este. ¡Hombre, David! ¡Muy buenas! Tengo el aparatito este que me han regalado, que no lo veis, pero le quita un montón de eco y al micro y de todo. Estuve haciendo comparaciones y todo y la verdad que... ¡Puah! Inventazo. Es un tosco, eso sí. Pero... ¿Has oído? Me suenan las tripas. Mira, ¿me puedes invitar a un bocadillo? Final me quedo yendo siempre a las... Hoy a las 21 estarás. ¿Qué? ¿Cómo que...? No entiendo. A mí me preguntas si estaré donde, ¿en directo o...? Especifícame eso más. Ah, le digo a David que le debo una cosilla. ¡Ah! ¿Tú haces directo hoy, Tony, no? ¿A las 9? ¡Ay! Bueno, toca cripto, ¿no? Dos partidas con cripto, jugar dos partidas, 200 de daño en una sola partida. De Battle Royale, está bastante ahí. Completar una ejecución y 125 de daño con pistolas. Pues nada, vamos al lío. Sí, ya he visto que sí, sabía que salía, no sabía cuándo, se ha debido salir hace poquito.
y no lo he probado todavía. O sea, ¿qué pasa? Que a mí en móvil, David, no me... A mí jugar en móvil se me da fatal. Tiene que ser juegos muy básicos, pero cuando es un juego que conlleva tanta... tanta historia... Bueno, voy quitando la música porque... porque si no me voy a volver loco la música con el juego y todo. Pues eso, que a mí desde el móvil, jugar a shooter y así desde el móvil, lo he intentado, pero no puedo, Estuve jugando al Free Fire, ese famoso. Y vale, sí, pero qué va. No me hallo a jugar a shooter con el móvil. Yo el móvil juego juegos de estrategia o cositas así. O incluso alguno de coches, pero shooter, no, es mucho. No, yo necesito... Uy, perdón. Necesito que algo con relieve. Yo lo de darle a la pantalla y no saber a qué botón le estoy dando me vuelve loco. Cálatelo. Igual, a ver, tú juegas en Switch, ¿no? En Switch tienes el Apex también. Y es gratis también, ¿no? Si no me equivoco, es un free to play también en todos lados, en todas las plataformas, tío. O sea, que lo tienes para Switch. Vamos. Me recuerda a la de los Vengadores, la melodía esta del juego. Creo que vosotros tendría cuidado con el pelotón. Se oye bien de volumen, está regulado, ¿no? Bien regulado. Soy el líder de salto. Pues eso. Hoy tocaba Apex porque he hecho una partidita Fortnite hoy al mediodía y la verdad es que como he hecho todo ya, estoy con los retos diarios nada más y no había misiones semanales ni nada. Dije, hice los tres retos diarios y digo, ya está, ya no juego más. De todas formas, empieza esta semana, ¿no? La temporada nueva de Fortnite. Esa sí la retransmitiré seguramente, si no, si todo me cuadra. Porque creo que sí que hay final de temporada esta vez. Si no recuerdo mal, he leído que va a haber final de temporada. Va a haber un evento de final de temporada de Fortnite. Así que... ¡Hombre, quejo! ¡Muy buena! Nintendo Millán me cae nada. Pues ponte una tarjeta. ¿No tienes una tarjeta de ampliación? Sí, ¿no? Yo tengo la Switch pelada con la memoria del disco duro, pero... pero... pero sé que se le puede poner una tarjeta y ampliar la memoria, claro. Vale, me quedo con esto y esto. Cambio la escopeta por esto, mejor, me mola más. ¿Qué te iba a decir? Geos, ¿conseguiste al final? ¿Conseguiste al final? Lo diré, me cago en 10. La skin. Vale. Geo se ha ido ya, ¿no? Así que tienes memoria. No te había visto eso ahí. Pues pilla una ampliadora. Píllate una mayor. Amplía. Bueno, voy a quedar esto. Esto lo voy a quitar y me voy a quedar esto. El anillo está cerca. Aquí está, ¿qué tal? Vale, no te preocupes. Un minuto para perder el tiempo. Se consigue sobre la siguiente temporada. Venga, desvélanos en primicia ahí, David, qué cositas son esas. Te preguntaba, Geos, que si conseguiste la skin al final. 45 segundos. La de... Dead by Daylight. Eso, Dead by Day. Qué matado soy yo con los estos, Una ayudita.
Estamos cerca del anillo. Sí, nada, preparaos. Con esta mejor. Oh, mira qué cosita. Están en el otro lado estos. Joder, es de una mochila, tío. Esta gente será tan buen samaritana de darme una mochilita. Necesito una mochila. A ver si me consiguen una mochila, tío. Aquí hay una mira, medio alcance. Que se me ha ido por hacer el tonto. Estaba mirando otra cosa. No es por ser tiquismiquis, pero el anillo se mueve, vamos. Y aún no estamos dentro. Pam, 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 pam. ¿Os apetece un paseíto por aquí? Ey, ey. Produciendo una nueva variable. Sospecho que encontraremos algo aquí. Está cayendo un pack de supervivencia. Una mochilita, por lo menos la sencilla. A ver, un momentito, esto para aquí. El nombre de la siguiente se llama sequía y a lo mejor la tormenta cambiará por tormentas de calor y las curas van a ser cosas con agua y no digan... ¡No joda! Al final, pero estuvo difícil porque casi todos los que conozco juegan DVD y las canjean ellos, pero es... piedosa que me... Ayuda desplegada. Aquí veo un nuevo Ok. Pues David, interesante. Es bueno que cambie porque así aburre menos el juego, ¿no? Si pusieran todo igual otra vez sería muy cansino y aburrido el tema. Y Geo, nada, pues te decía porque es que había conseguido una, pero bueno, si ya la conseguiste, nada. La sorteo por ahí en el canal y fuera. Está abandonado, tengo el Fortnite. Si ya conseguiste la skin, pues nada, me... La sorteo en el canal y ya está. Es que he dicho, justo conseguí una el otro día. Y dije, y me acordé de ti, digo, a ver si me acuerdo. Pero es que he estado bastante liado esta semana y nada, sin más, pero bueno. Aquí hay una culata estándar, nivel 2. Quiero darme un paseíto por aquí. Nos hemos dispersado, encantos. No tengáis miedo de acercaros. Pues para allá, que me estoy alejando de mi equipo. Juega santo la Biblia, dice. Hasta que los dos. Solo estaba explicando, claro, lo siento. Ah, escribe lo que quieras, Geo. David, lee. Hay que leer. Qué sano. Es bueno para la vista. Para la cultura, para todo. Aquí hay un pack de supervivencia. Atención. Tenemos una nueva barca. Encontraron una nueva barca. Se ha proclamado una nueva barca. Tía, están lejos, nueva ¿no? Nueva barca. Estos. Nuevos datos. Ah, no están tan lejos. Pensaba yo que estaban. Ya han caído. Leer cansa, dice. Pelotones. Genial. Oye, ¿qué? ¿Qué es de Dappy? La vi yo. El otro día le vi en lo de el Racing TV ese. De carrera. Pero ya no está haciendo directos, ¿no? ¿Cómo voy a donde tiempo que no le veo en directo? Este mapa ha cambiado, le han puesto cositas nuevas. Joder, aquellos van a toda hostia, tío. Es que no les alcanzo. Veo a un pasmarote allí. No hago sino correr y no les alcanzo, madre mía. Van a toda hostia y más. ¿Y ahora por dónde paso yo? Por aquí. Atención, lanzando un duplicador. Lampel creo que tiene muchas cosas que hacer y no tiene tanto tiempo como antes. Ah, ok. Ya hace tiempito que no le veo y le he visto en lo de Sin Racing ese. Pero no le he preguntado, claro. Le vi el otro día, la semana pasada, pero no le pregunté porque como lo del Sin Racing están ahí como tan atentos a las carreras y tal.
Chicos, por cierto, si os gustan las carreras de coches, Spin Life TV, seguid ese canal, que es como es un colega, solo hacen carreras de un juego que se llama Sim Racing, pero está guapo, se lo monta muy, muy, muy guapo, Ahora os pongo ahí en el canal, para que lo veáis, y si os gustan las carreras de coche, os puede molar ese canal, Es como ver un campeonato de Fórmula 1 o de... Este fin de estaban en Mónaco, no lo pude ver. Aún puedo ver todo. Y juegan cada fin de semana una carrera y hacen campeonatos así con gente, con streamer y demás. Está guapo, Me disparan. Se lo montan muy guapo. Gas desplegada. Me cago en ti. A ver si me levanta. Me acabo de acordar que tengo que poner un volante en Wallapop. Un volante en Wallapop. Yo quiero pillarme uno, Vaya cosa, ¿no? Pero ahora no puedo pillar, si no, pero me encantaría pillarme uno. Quiero probar juegos de coches, pero. De coches y de aviones. Son dos tipos de juegos que me gustan mucho. Pero son juegos que creo que hay que jugarlos con volante o el de aviones con los joysticks. Con mando o teclado no vale la pena jugar al coche ni aviones. Por eso no juego, pero sí me gusta. Y me quiero. Pasa que son tan caros los volantes, tío. Dame un segundo, que voy a poner aquí a ver si me acuerdo. Quiero buscar aquí. Uy, perdón. Así es, ¿no? Vale, ya lo he encontrado. Que estaba buscando el nombre del canal. A ver si me acuerdo cómo era esto. Vale, seguir este canal, chicos, si os gustan las carreras de coches. Si pudiese podías actuar por fuera, en ese momento he mirado para atrás. Y está guapo. He visto montonera, pero creo que luego al lado mío había un coche. Y creo que le he dado. Sí. Me lo he mandado a las cañas. Sí. Hacen carreras de un juego que se llama Speed Racing o algo así, o no sé qué. Y solo juegan a ese juego, no a diferentes juegos de coches. Solo a ese juego de coches, pero dentro de ese juego de coches puedes jugar campeonatos de Fórmula 1, de circuito, no sé qué y tal, ¿no? Y nada, hacen los campeonatos y luego hacen entrevistas a los pilotos. O sea, está súper curado. Parece que está viendo una carrera de verdad, ¿sabes? De como cuando lo de la Fórmula 1. Está muy currado, tío. Si alguno de los dos el miércoles hace directo, no estaré. Ok, David, ¿qué tienes? ¿Tienes planes? Para allí. Rejuveneciéndome. El cabrón es este. Estoy bien, un segundo y me curaré. No sé dónde está mi caja. Un momento, estoy curándome. Tengo excursión de fin de curso. ¡Dale fin de curso! Pua, ¿con qué mierda de armas voy yo, ¿Dónde vas? Necesito salud. Apretando el gatillo. ¿Qué es una pequeña singularidad? ¡Me están disparando! Apretando el gatillo. He roto el escudo de un enemigo. Recargando. Un segundo. Me estoy curando. Recargando. Ahora voy a ayudar a estos, pero... Recargando mis escudos. Nos persigue otro. Bueno, ahí no sé. Estoy bien.
está. ¡Plomo! ¡Ay, no, mierda! Yo volvería a ver. Lo malo es que ya no hay nada. El Resident Evil 0. Joder. Madre mía, no da tiempo. No me levantes. Lárgate. Que no da tiempo. No da tiempo. Me han derribado. Resident Evil, bien. Lo había dejado apalancado todas las navidades, porque después de Navidad lo dejé, porque me atasqué en el juego y me volvió loco la cabeza y pasé de él. Pero quiero terminarlo porque soy muy cabezón. Yo dije que iba a ser la saga entera y la voy a hacer. Y entonces el otro día lo recuperé y la verdad que superé ese atasque. No miento, o sea, busqué en una guía qué era lo que me faltaba, pero solo busqué eso. ¿Qué me faltaba por lo que no podía seguir? Entonces, una vez averigüé qué era, ya seguí y nada, no me debe de quedar mucho, lo acabaré y pasaremos al 1 ya y seguiremos ya hacia adelante. Ese clip de aquí, no hay nada, no sé de dónde sale, porque no recuerdo haber guardado ese clip en el canal. Ah, pues a ellos ya, eso como los coge aleatorios el programa, no tengo ni idea de cómo de dónde los saca, la verdad. Sé que son, en teoría, de los clips que tengas. Piensa que igual tú no has hecho clip, pero te los puede hacer la gente, ¿eh? La gente puede hacer clips de tu canal, igual que del mío ahora me pueden hacer un clip nada a mí, o sea, eso es una cosa que está abierta, entonces no tiene, puede pasar, ¿no? Sin más, que lo esté haciendo, pues eso, que esté haciendo un clip alguien. Uy, espera un momento. Sabes que te esté haciendo un clip alguien por ahí. De los que te está viendo en ese momento, te hacen el clip y sin más. Así que, ya te digo, eso puede pasar muy fácil. Vamos a hacer la siguiente ronda. A ver qué pasa, a ver si conseguimos algo. Iba a jugar, chicos, a un juego porque... Hagamos clic viral tuyo, Farfán. Yo no me viralizo ni queriendo me viralizan a mí nadie. No tengo yo ese porte viralizable. Se me ha ido la olla, iba a decir algo. Ah, iba a jugar, tío, un juego, pero... ¿sabes qué pasa? Que me he dado cuenta. Por eso me he puesto con el Apex. Porque me he quedado sin Game Pass. Tengo que renovarlo y me he olvidado de renovarlo. Y digo, bueno, ya lo hago luego. Porque no me apetecía andar buscando meter la clave ni nada. Así que le he dado a Apex. Pero iba a jugar a un juego, tío, de tiburones. No sé si habéis visto. Hay un juego que... ¿Que tú eres un tiburón? Y tienes que comerte a la gente. Y encima vas como mutando. Es que me pareció tan barbaridad. Lo di un día haciendo stream aquí. Estaba Sam, lo estaba hablando con Sam. Y lo bajé. Digo, vea, va, lo voy a... Otro día lo streameo. Y luego me olvidé de... Me he olvidado. Y lo vi hoy ahí puesto. Lo que pasa es que me lo bajé de Game Pass. Y como se me ha caducado, pues al final... Pero a ver si lo pongo para otro día ponerlo. Me pareció una barbaridad, digo, la gente... O sea, ¿qué cosas inventa la gente? Yo, ya solo por la chorrada quería jugarlo, tío. Pero se me ha ido... A ver si esta noche renuevo el Game Pass. Recibido. Ok, Renki, David. Dale saludos. La batalla nos espera ahí abajo. ¡Sí! Mad Hater, creo que se llama. Pues ahora te digo, cuando acabe la partida te digo, pues lo tengo descargado, lo puedo mirar ahí. Bueno, espérate, igual lo puedo mirar aquí, ¿no? A ver. Espera, que he caído, tío. Ahora lo miro. Mira primero. Oye, coge esto. Pues ese me pareció súper curioso el juego, súper chorra, pero luego dije, será de esos juegos que son tan chorras que te enganchan, ¿eh? Que te acaban enganchando. Vale, estamos en la red. Ah, me ha pillado. Hay un cripto por ahí. Granada de estabilización lanzada. Granada de estabilización.
Mira el tío donde me está disparando. Mira ahí. El tío huye, ¿eh? ¿Cómo huye? ¡Hala! El de arriba. Menos mal que es malo. Nos ataca otro pelotón. Granada va. Están disparando. Ah. Ay, vamos a ver si consigo subir ahí arriba y reventarlo de alguna manera. ¿Por dónde se salía aquí? Mira, mira. Tiene más peña, ¿eh? ¡He vuelto! ¡Me han derribado! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Por aquí, vamos! Pero muévete, chico, no te quedes ahí parado. Casi lo reviento, ¿eh? Esa que era mierda de arma esta. A ver cómo se llamaba esto. Lo que carga la partida. Y lo descargué hace poquito, o sea que tiene que salir aquí en la lista mis juegos y aplicaciones. No, ¿dónde era para salir aquí? Aquí. No. ¿Dónde está? Vale, salgo y total, esto no se cierra. Vamos al inicio. Sí, tienes toda razón. Man haters. ¿Cómo habías dicho? Sí, bueno, sí. Haters, sí. Pues es curiosísimo este juego, ¿eh? Me ha parecido súper curioso. Seguimos aquí. El otro día rodeamos a Tonino con tres catalanes y... ¿Rodeamos? ¿Cómo que rodeasteis? ¿Ah? ¡Ay! Por cierto. Tengo que mirar una cosita aquí. En el canal de... ¿Qué tal? Ah. importante. Espera, que estoy buscando una cosa aquí. ¿Dónde era? Claro, si le doy aquí es más fácil. Vale. Bueno, ¿alguien ha jugado o conoce el Dead Space 2? Dead Space. Uno de miedo. Es como... Estás en el espacio, en una nave, y tienes que... Hay como unos bichos y te van saliendo por pasillos y tienes que ir, pues eso, matándolos y salir de... La verdad que yo no he jugado, ¿eh? Conozco que sé que es un juego de miedo y tal, pero no he jugado nunca. Todo el mundo lo recomienda, dice que es un gran juego de terror, entonces no lo jugué. Right. Lo digo porque tengo un código y se me caduca hoy. Si alguien lo quiere, se lo doy ya. Para que lo canjee antes de que caduque. Ah, mira, te vas a hacer escopetas, ¿no?
Daño con escopeta. Inflige... Ah, mira, con Bangalore. Sin Bangalore, Newcastle, los 6. Vamos con Bangalore. Bangalore, Newcastle. Hombre, beloved. Welcome my channel. Buen trabajo. Ay, una gran victoria. Tengo un calor hoy. Estoy asaico. Asaico aquí dentro. Nada mejor que estar abierta. Yo mismo y un anillo con suerte. A mí dice Tonino, sí. Le hicieron ahí un... una del cangrejo. Aquí tenéis a vuestro... Agarraron ahí como los cangrejos. He luchado toda mi vida contra... Ya pesantes. Empieza la temporada dura del stream. Bukake. ¿Dónde se va a tirar este hombre? Tírate ahí mismo. Joder, macho. ¿Sabes los bostezos de esto? Estoy viendo una Coca-Colita. Pero podríamos aterrizar aquí. ¡Seguid al líder! Para pa para pa pa. ¿Dónde se ha tirado este? ¿Por qué se ha tirado aquí en medio? ¡Ay, la madre que lo parió! Este estaba durmiendo. ¡Se ha tirado en medio de la nada! ¡Ay, la hostia! ¡Qué gente! ¡Tope descansando! ¡Muy bien! ¡Hay que descansar para estar fuerte! Y vamos a ir todos por el mismo lado. Estos tíos son... un poco cansinos, ¿no? A mí... para allá... Atención. Un equipo por allí... Dando humo. Que no me vea. Granada de fragmentación lanzada. Voy en la otra dirección porque estos se me han pirado para el otro lado. Mira, esta me gusta. Que esto es todo mucho arma corta estoy llevando, pero bueno. Todo armas cortas. ¡Ay, ay, ay! ¡Me está midiendo! ¡Dando humo! Joder, estoy solo y mis compañeros a tomar por saco. De matemáticas, dos temas. ¡Madre mía, David! Estás a tope, que lo petas. ¿Lo vas a probar o qué? Alguien ha pasado por aquí. ¿Sí, no? Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Sin ella. A mí se me daban como el culo las matemáticas. Recargando mis escudos.
Madre mía, que voy solo. Esto se me han pirado. ¡Están disparando! Usando señuelos para evasión. ¿Evasión de dónde? Tengo a un malo. Tengo enemigos justo aquí. Tengo el objetivo justo delante. Tengo a uno aquí. Hacía tiempo que no. Ah, sí. Y me encantan las mates. Eso es bueno. La materia te gusta, entonces es más fácil. Joder, 200 de daño en una sola partida y una ejecución. Está complicado, ¿eh? Con lo patoso que estoy hoy. Bueno, bueno, chicos, os lo recuerdo. Si alguien quiere Dead Space 2 para PC, pues lo tiene totalmente gratis. Se lo regalo yo hoy. Tengo el código aquí, si alguien lo quiere. Pero hay que canjearlo hoy, ¿eh? Porque se me caduca el código hoy. Te voy a exponer un problema. Exponga, exponga. Están todos atentos al problema. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Sorpréndenos. La partida está en marcha. Vamos allá, colega. Creo en el arte y en el pinball. Me encanta el pinball. ¿Cuál será el problema que tiene Velvet Moon? Como me gustan los soniditos a mí. Si le das 50 armas a Flora Fallen y 60 compañeros de equipo contra un novato armado con un cuchillo, ¿quién ganará? ¿Cómo? Si le das 50 armas a Flora Fallen y 60 compañeros de equipo contra un novato armado con un cuchillo, ¿quién ganará? El novato con cuchillo, claramente. Eso no es un problema, eso es, vamos, una evidencia directamente. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y jamás en la vida me cansaré de decirlo. Soy lo peor que hay jugando a shooter. Pero me lo paso pipa. ¿Quieres pipa? Vale, hagámoslo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me das esto? ¡Pero cógelo! Ahí la... Que no lo coge porque tengo... Vete por ahí, tío. Es que... Ay... A ver, ahora sí, ¿no? Mira cómo lo va a coger ahora. Madre mía. Debe ser un problema. Eso es lo importante, divertirse. Pues sí, esta al final es para esto, o sea que... Problemas ya te los pone la vida solo. Así que esto es para divertirse, no para saturarse ni encabronarse. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Ya está. Voy a cambiar la escopeta. Escopeta de 4. Y me cojo esto. Y esto para mí, esto para mí, esto para mí. Hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. ¿Cómo corre esta gente? Si todos los del canal hacen una raya verbal, ¿quién sale ganando? Ese me ha gustado. Ese David ha estado ahí. David se merece un fuerte aplauso.
Se merece un fuertísimo aplauso aquí, David. ¡Bravo, bravo! Lo ha abordado David. Yo paso de raíz. Aquí hay una mira. Gracias, de verdad. Oh, mira, se me ha ido súper lejos estos, ¿eh? ¿Quién es Ray? Dice. ¡Mírala ahí! ¿Eso qué? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, está suscrito! ¡Torino! ¡Es que me encanta, Torino! Tengo que poner la intro de Vita, Torino. Y a David, a los dos, lo que no sé cómo se pone. No les miento, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea cómo se pone. ¿Eh? Tengo que poner ahí... ¿Has oído? Me suenan las tripas. Mira, ¿me puedes invitar a un bocadillo? Hombre, porque Cer está por aquí también, porque Che es muy buena. Mira, ahí está Pelope Moon. Bueno, yo tengo vida... Va, voy yendo ya para allí, que se me está escapando el... ¿Dónde está mi equipo? Los he perdido. Ah, mira, los he llevado. Muy buena, porque Che... ¡Ups! Me meto aquí el... ¡Ese es un David! Ese David ha estado ahí muy hábil. ¡Para vencer! ¡Eso es una raid! Beloved. Hacer una raid es... alojarme en tu canal. Aunque tú no hagas stream, tú solo por tener cuenta tienes un canal. Entonces a mi canal aparecen recomendados más fácil. Mi canal, cuanta más gente me haga raid o host, que es básicamente lo mismo, más posibilidades tengo de aparecer en recomendados y que más gente me vea. Ahí estamos. Amenaza avistada. Allí hay un blanco. Por allí hay un rival. O sea que muchas gracias a David por esa raid. Está siempre atento. Allí hay un blanco. Perdona si se me escapa algo del chat, es que voy mirando ahí. Que por cierto, Tonino, tú que estás por ahí, ¿cómo se pone? ¿Sabes poner el diamantito ese de Pip? Ponle un diamantito de Viva ahí a David. Que David ya es VIP de este canal. Aquí hay una caja de enemigo. ¡Me disparan, colegas! ¡Me disparan! ¡Me han disparado! ¡Mierda! He tirado a uno y yo no llego. Es que estoy muy lejos yo. Pues mira, Velove, tienes que ir a tu chat de tu canal. El de tu canal, ¿eh? Tú tienes un chat. ¡Me disparan, colegas! ¡Atención! Voy. Buah, me la he comido yo mismo. Lanzando termita. En vez de sacar la escopeta tenía la otra. Es que yo también que me tuta de pata. No, no pasa nada. Escribes esto, raid y el nombre del streamer. O sea, efectivamente, barra raid, espacio y el nombre del streamer. Y eso es hacer una raid. Ahí lo que haces es alojarme en tu canal.
Ah, vaya. Oye, ya no me queda Coca-Cola. No, sin el arroba. Aquí. ¿Queréis hacerlo? Es la hora de la práctica. Pasárselo a otro, que estoy escribiendo un momento. El instructor empezará nuestra batalla. Preparaos para la batalla. Puede que haya algo bueno por aquí. Recibido. Vale. ¡Oh! Buena. Voy a dejar de zapar él, no. Ah, tío, guarros. Equipos guarros. No me gustan estos equipos. Me viene un montón de peña ahí ahora. Mira, ya vienen, ¿eh? Esta peña que va detrás de ti y va quitándote las cosas me da un asco. ¡Madre mía! ¿Cómo no? ¿Con las que le he dado? El enemigo me ha alcanzado. Escaneando el área. La lucha no está igualada. En contacto con objetivos. Solo quedamos los dos. Me cubres y te cubro. ¿Qué dice este? Ah, me he olvidado de mutear al este. Uf, espérate. Necesito munición de energía. Necesito munición ligera. Esto... Ya está. Muteado. A lo guiri, ni agua. Mutearlos y fuera. Os vais a curar en salud. Madre mía. Perdón, me he perdido. ¿Qué la charla? ¿Qué, por dónde íbamos, señores? Perdón, de que es el equipo, yo solo juego Forza Horizon. No, él se refiere a... Tonino se refiere, nosotros tenemos un Discord de gente de que juega cosas y quedamos para jugar. Hemos hecho un campeonato de Fortnite, vamos a hacer uno de Fall Guys. Entonces quedamos un montón de gente y en el de Fortnite estuvimos 40. 40 fuimos, ¿no? Por ahí andaba. Entonces es un grupo de Discord.
Y ahí quedamos y nos vamos. La gente que hace stream pues cuelga sus directos, nos vamos viendo unos a otros y cositas así. Que por cierto, te lo va a pasar porque yo sé que a ti si te gusta Beloved, te va a gustar esto igual. Espera un momentito, a ti que te gusta el mundo de las carreras. Lo he puesto antes, mira, justo antes de que apareciera. Lo puse. Y lo voy a poner otra vez. Mira, voy a hacer una promo aquí. Sigue este canal, Beloved, que te va a gustar. Y es un canal de... donde hacen carreras de un coche, pero de un juego. Se llama el Speed Racing o algo así. Solo juegan a ese juego, como tú el Forza. Pero hacen directo y parece... y se lo organizan de tal manera que hacen... parecen carreras todos los fines de semana. Este fin de semana pasado estuvieron en Mónaco, Fórmula 1, haciendo una de Fórmula 1 de Mónaco. Luego hacen entrevista a los jugadores, a los pilotos. Y está muy guapo, tío. Se lo montan muy, muy bien. Yo que sé que te gusta el tema de las carreras, de conducción y demás, pues yo creo que esto te va a molar, ¿eh? Tal y como lo han hecho, como... ahora sí, ¿eh? No juegan a otra cosa que no sea el Speed Racing. Que para que te hagas una idea, el Speed Racing es como... ¡muy buena! ¡Oye, Sanzonita, perdón! ¡No te he hecho nada! ¡Un aplauso para Sanzonita! ¡Muchas gracias por esa raid! Muchas gracias por esa raid, esa... la otra gran moderadora que tengo aquí en el canal. Y nada, pues eso es lo que te comentaba, Beloved. Ese canal que te he puesto ahí, Speedline TV, hacen eso. El juego viene a ser como, no sé si te acuerdas del Toca Turning Car, creo que era, que se podía jugar Fórmula 1, carreras de no sé qué, pues es lo mismo. Lo que pasa es que lo hacen solo con ese juego y hacen competiciones que... va, se lo montan muy guapo. Entra en la página, en el canal y visítalo para que veas. Te va a molar. ¿Qué? ¿Cómo va todo, chicos? Yo llevo una semana sin hacer stream. ¿Cómo os va todo? Contar. ¿Qué tal os va la vida? ¿Me habéis echado de menos? ¿No me habéis echado de menos? ¿Tenéis ganas de que me vaya otra vez y no vuelva? Bien, recién llego de la calle tomando un tecito. Pues sí, porque está el día para estar en la calle, la verdad. No sé cómo está por ahí, por tu tierra, pero aquí en Bilbao estaba para estar en la calle. Y yo he estado aliado hoy haciendo unas cositas y he dicho, va, voy a hacer un directito corto porque empezó a las 6:30 y para las 8 acabaré. Iba a jugar, Sam, no sé si te acuerdas, al juego de los tiburones ese que estuvimos viendo el otro día. Bueno, ya hace una semana y pico. Pero se me acabó el Game Pass y no me he dado cuenta, lo tengo que renovar y no he podido. Porque iba a jugar hoy al juego ese. Tengo una publi en este momento, si me hablas no te escucho nada. Ah, vale, perdón. Qué pena... que no estuvieras antes, que conté un problema de mates. Que no cunda el pánico, es solo vuestro viejo amigo Fuse. Problema de mate, ¿no sabes preparar un mate o qué? Oye, pues yo no he probado un mate todavía, pero sí, de oídas sí sé lo que es, porque yo tengo... mi mujer tiene familia argentina. Y... hace poco estuvo una prima, además, aquí. Estuvo quedándose en casa, ahora un mes y algo. Dos meses habrán pasado. ¿En serio? ¿Se ha venido todo el mundo aquí? ¡Hala! A ver si encuentro munición, porque he conseguido un arma y no encuentro munición. Vaya gracia. Este colega. Atención, primera sangre. Primera sangre. Alguien tenía. Aquí hay un depósito de suministros. ¡Me disparan! Ronda 1. No te preocupes. Aquí tienes una armita. Leo, ¿eh? Toma, uno derribado. Estoy rejuveneciéndome.
hemos reventado todo, ¿en serio? Recargando. Qué buena. Si ahora te escucho, no me acuerdo de lo del tiburón, la verdad. Y Tonino, ¿quién tiene? ¿Quiere tomarse unos mates un día de stream? Tiene que preparar unos mates. Curándome. Con el diamante. Ah, es un logo que se pone. Lo que pasa que no sé cómo se pone, chicos, la verdad. Por eso le preguntaba a Tonino, pero no sé si él sabe. Tan, ¿tú sabes poner diamantes ahí a lo del beat? Ahí está, esta es la raíz, ¿lo ves? Esto es una raíz. ¿Qué le pasa a este? Por ahí, tenemos trabajo. No me gusta este arma. Y creo que la voy a cambiar. Aquí hay una. Busquemos una posición ahí. Lo de poner un diamante, el logotipo, el loguito ese que sale en el chat de los bits, sé que se puede poner. Le quería poner a David, que está siempre ahí. Pero. ¡Oh, no! ¡Mierda, me ha comido! Pero que no sé cómo se pone eso. Necesito curarme, munición y salir, porque tengo el poder y el poder en zonas cerradas no me vale de nada. Eso, ¿quieres darle un VIP a eso? Darle el VIP a David. Pues sí, yo ahí todos tienen canales. Acero es un auto. Sam, perdona que me aproveche ahí tu presencia. Pero dale una promo ahí a todos. Lanzando termita. Calma, encanto. Tajeo. Recargando mis escudos. Tonino, tu canal, todo. Aquí, todo lo que estamos aquí, creo que hace. Bueno, David no hace, ¿no? Creo que no hace stream. Pero están todos los streams. Un segundo. David es la mascota de los streamers de aquí. Voy por ahí. Tenemos trabajo. Un enemigo. A ver. Aquí hay un botiquín. La escopeta no me gusta. Si aparece la otra, me cambio. Por ahí tenemos trabajo. Cómo mola la cancioncita, ¿eh? La bola de demolición está desatada. Taladrándote. A ver, esto me lo puedo quitar. Necesito más de corta, munición corta. Pero de momento con esto tengo que... Aquí hay un sentinel. Hombre, Diablo, ¿colgado está por ahí? ¿No está pronunciado? ¿Qué? ¡No jodas! ¡Diablo! Ya sabes. ¿Y algo? Cómo va lo del taladro. Le he dado. Está yo lo colgado por ahí y no se ha pronunciado, en serio. No tengo munición ligera. Otro pelotón. Escucha, lo malo es que aquí no hay nada. Tío, no estoy haciendo correr ahí. Viene uno, ¿no? Creo que viene uno. Listo todo. Muchas gracias, Sans. Me iría bien algo de ayuda, colegas.
¿Qué paliza me han dado aquí en un momento? Esto puede también. Viene peña, cuidado. Cuidado, colega, que viene peña. ¡Adiós! Necesito ayuda. Estoy aquí. Que he levantado a uno y se había pirado. Y este sigue aquí. No. Joder. Me he quedado sin balas. Joder, no tengo balas. Necesito ayuda. Queda la mitad de los pelotones. Liquidemos. A ver si consigo levantarlo. Ahora os leo, un segundito solo. Otra vez, joder, sin balas. Me han visto. Que con este arma tan cerca no iba a hacer nada, tío. No tenía balas de la otra. ¡Ah, qué putada! No pasa nada. A ver, que os leo. Promos. Y ahora soy la mascota de tri. Era broma, David, que no iba mal, ¿Te cuento el programa de temática? Cuéntale. Aunque Sansonita ya lo ha resuelto, ¿eh? Según ha entrado, ha resuelto el problema. La canción que es cuando pone la pluma. Sí, es una página, Geor, que te pone, eliges la musiquita, eliges tal, y bueno, luego lo enlazas con tu Twitch y no necesitas programas ni nada, ¿eh? Es una página y cada vez que quieras pones comando promo o comando lo que quieras. Yo lo he llamado promo, tú puedes llamarlo como quieras. Y te hace la promo de la gente que está en el chat y demás que tú les digas. Enhorabuena, has conseguido el nivel 25 del pase de batalla. Nivel 25, señores, ya sabéis. Yo en Apex llego al nivel 50, compro pase de batalla, nivel 100, abro todas las cajas. O sea que estoy en a un cuarto del camino, a un 25% del camino de esta temporada. ¿Qué me falta? Hacer una ejecución nada más. Pero esto lo puedo hacer en... Nah, vamos a seguir aquí el panel el este. No me deja añadir el... ¡Ah, no! Ah, pues ya miraría a ver cómo es eso. ¡Hombre, esos bitazos! Esas rupias que nos ha mandado Diablo Colgado. Esas 20 rupias se agradecen enormemente. No tenga el PC. Ahora alerta. Ahí me costó lo del PC también, ¿eh? Yo antes hacía directo desde la consola, no podía poner overlay ni nada. Directo de consola. Fui ahorrando hasta que pude pillarme una torre, luego el monitor y así poco a poco. Y ahora sí, pues ya puedo hacer los directos así con sus overlay y con todas las mariconaditas. Pero sí, bueno, es al final ir poco a poco ahorrando hasta que tienes para montarte un equipito. Ahora lo bueno es que ahora, gracias a Dios, el tema de la minería de la moneda virtual se está regularizando y ya han bajado un montón de precio, han dejado de especular ya con las tarjetas gráficas y ya las tarjetas gráficas valen mucho menos. La 3060, que valía sobre 2000 y pico euros aquí en la península, la he visto yo por 400 y pico euros, 500 euros nueva, Bueno, igual un poco más, igual 700, y la de 400 era otra. Ah, la mía es una GTX 1060. La mía me costó 280 y ahora yo creo que anda por los 100 euros, ciento y poco. O sea, ha bajado un montón, Pues nada, no pasa nada. A ver si te dejas poner en el chat. Vale, voy a poner, a ver. A ver, escribe ahí, David. Míralo, ahí está. Sí, me ha dejado. ¿Por qué no te ha dejado, San? Pues estás tú de moderadora. Te debería dejar. Bueno, ya tienes tu diamantito, David. VIP del canal.
Vamos a darle aquí un fuerte aplauso al nuevo Bill. No debe tener autorización, pero ¿qué más autorización necesitas para...? ¿No? Si ya te he puesto... Ah, pues revisaré eso, a ver si... Revisaré a eso, a ver cómo que... Igual sí, igual tengo algo bloqueado que no sé... Que algunas cosas no puedan hacer los moderadores. Que no lo he mirado nunca, ¿eh? Porque ese tipo, esa sección de moderación no la he mirado nunca, ¿eh? La verdad. No sabía ni cómo se hacía moderadora a alguien. Tuve que hacer a Isa Tonino en su día y me lo hacía las cosas. Pero vamos, que... Gracias por los aplausos, no es para tanto. No debo tener otro video, ¿eh? Por 800 euros te puedes conseguir una 3070. Pues mira, fíjate lo que ha bajado, ¿eh? Antes valía 2000 y pico euros, 3000 euros la 3000. La 3060 o así. Y mira lo que ha bajado. O sea, que gracias a eso ya todo ha bajado y ahora uno... Si yo me hubiera comprado el ordenador ahora, con lo que yo me he gastado en mi ordenador, me hubiera comprado uno bastante mejor, ¿eh? Pasa que me lo compré hace ya 7 meses. Que estaba todo el tema en una especulación y una barbaridad con todo. Me voy a dar que Coti me está esperando. Ok, Sam, pues nada, muchas gracias y nada, luego te mando la raid, te mando a esta gente para que le den un fuerte follow a Coti. Porque yo me iré, nada, en 20 minutos terminaré yo, echaré dos partidillas más y me iré que tengo que ir a sacar a las fieras. Y bueno, esta semana estaremos un poquitito más aquí, más a piñote. Ya que os tengo a todos aquí, voy a hacer un momento a ver que no salga nada mal. Y a ver, aquí, antes de nada, os voy a dejar unas promos ahora que estoy aquí de charleta con vosotros. Voy a dejar unas promos que... ¿Dónde están? Vídeos varios. Este. Ahí está. Comunidad Realidad Z, que es una comunidad y un canal de Twitch que va a empezar a funcionar dentro de poquito. Seguir el canal. Voy a poner la promo... Realidad Z. A ver si lo he hecho bien. Y ahí tenéis Discord y... Hay un Discord y un canal que va a empezar. Ahora os pongo la promo. Y lo dicho, a ver si plantamos un arbolito entre todos, ¿eh? Que no cuesta nada. Una semillita, los tenéis ya. No las semillitas, sino los arbolitos. Que podéis plantarlo en cualquier sitio. Siempre importante, mirad que en vuestra zona donde vosotros vivís sea una planta que sea de vuestra zona, porque si no podéis cargar el ecosistema de vuestra zona. Así que mirad siempre. Hay en los viveros que se llaman, que es donde venden plantas, árboles y demás, os pueden explicar muy fácilmente qué podéis llevaros. Y no cuesta mucho. Bueno, y contribuimos un poquitito por un planetita más verde. Y este otro vídeo que hice ya en su día de que... Y seguí insistiendo en plantar. Pasa que yo planto desde semilla. Y es una putada porque tarda muchísimo en salir. Este, por ejemplo, de este vídeo, todavía no han salido. Tarda mogollón. ¡Hey! Yo he plantado 5 y papa 5 veces al año. Pues mira, yo tengo 5, no, tengo como 6 aguacateros ya plantados. A ver si me sale alguno. Y a ver si me sale alguno. Y a ver si lo hago bien. Es que no sé si lo he escrito bien. Ah, sí, lo he escrito bien. Ahí está, Realidad Z. Seguir ese canal de Twitch, que os va a molar, porque vamos a empezar dentro de poquito. Y va a ser una cosa que os va a molar. Va a estar guay, va a ser divertida y va a estar entretenida. Así que ahí tenéis, canal de Twitch y el Discord. El Discord... Mira, ya que tengo a Tonino, me va a poner el Discord Tonino ahí. Bueno, y si no, de todas formas, en mi canal de Twitch está abajo. En Acerca de está el Discord de la comunidad. Si queréis uniros, estáis todos invitados, ya lo sabéis, a participar en una comunidad donde intentamos que haya toda la mejor vibra, como dice Tonino, posible. Y donde podamos quedar para jugar y pasarlo bien entre todos. O sea que ahí está, el Discord. Ya sabéis, os podéis unir cuando queráis. Nos vamos a la generación Z. Y nada, voy a echar una partidilla más y en breves le haré la raid a... Os mandaré a todos a visitar a Coti Coti. Y hasta voy a echar una partidilla más o dos partidillas más. Y acabaré porque tengo que ir a sacar a los perros yo, así que...
¿Hay Forza Horizon 5? Pues mira, no hay Forza Horizon 5 porque nadie lo ha propuesto, pero es cuestión de proponerlo. Igual resulta que dentro de la comunidad hay gente que juega y no lo sabemos. De momento, ahí, mira, hay gente que juega a DVD, hay gente que juega al Fortnite, hay gente que juega al Minecraft. Hay gente que juega a todo, pero es que a Grand Theft Auto, Fall Guys... Claro, aquí, sí, cada uno tiene su rincón, efectivamente. O sea, la gente propone y luego intenta encontrar gente que del ambiente que juegue. Mira, esta mañana se estaban juntando con Hope, que es una chica también de la comunidad, que se han empezado a jugar y se ha estado juntando gente para jugar un juego que se llama Albion o algo así, ¿no? Yo no me he unido, pero porque estoy a mil cosas y no puedo meterme en más. Pero algo así, ¿no? Albion o algo así se llamaba, ¿no, Tonino? Albion, sí. Y nada, la gente pregunta, oye, ¿quién se anima a jugar a esto? Y bueno, y poco a poco se va conociendo la gente, se van juntando, se van viendo los directos. Está bien, es una comunidad para que ser siempre de buen rollo, nunca malos rollos y todo positivismo posible. Nada, voy a darle aquí, que esto vaya cargando. Ah, mira, está Hope jugándolo ahora. Mira, pues hazle una broma ahí a Hope para que la gente la vea también. Es que no sé cómo se escribe lo de Hope. Hope, H-O-P-E-E o H-O-P-P-E. Es que no me acuerdo. Y ahora estoy en el Elder Scrolls Online y que el día 6 de junio se pondrá al español y saldré de nueva expansión. No, pues esta no era, ¿no? Porque no ha salido clip ni foto. Es... Algo te ha fallado ahí. Te ha pasado como a mi Tonino, que no sabemos escribir el nombre de Hope. Antes o después te tocará. Esto hay que buscarlo y copiar. Asegúrate. Espera, que lo... A ver. ¿Quién tiene ganas Hope de Queen. Fuerza, ah, pues ¿dónde? Ah, que es que lleva un... Vale. Ahí está. Llevaba un guión debajo al final, ¿no? Ya me unía el Discord Z. Muy bien, Geo. Pues mira, Geo juega al Dead by Daylight, a Apex también te he visto yo jugar, ¿no? Al final, sí, es juntarnos y... siempre buen rollo, ¿eh? Pensando en la gente, ¿eh? No vamos a buscar malos rollos, ni movidas, ni historia. Aquí solo vamos a jugar a videojuegos y a pasarlo bien. No es otra historia, no es más que eso. Podríamos escanear esta zona. Efectivamente, toda la gente que entre y aporte, pues oye, nunca se sabe, la gente entra, propone algo. Igual resulta que hay gente que no ha jugado nunca, pero dice, venga, va, me animo y lo pruebo y le encanta, ¿sabes lo que te quiero decir? Si el tema es entrar y proponer y ir de buen rollito y jugar a todo lo que aparezca y ser participativos con los campeonatos. Examinemos este cuadrante de aquí. Recordad que hacemos campeonatos de muchas cosas. Muchas veces la gente dice, no, pero es que yo eso no juego. No es que no juegues, es simplemente por el buen rollo de pasarlo con la gente, ¿sabes? Entonces muchas veces juega y lo que luego variamos, ¿eh? Como debe ser. Luego variamos, luego en vez de un día, ya os dije, hemos hecho un campeonato de Fortnite, ahora vamos a hacer uno de Fall Guys. Hace poco se estuvo proponiendo, alguien propuso algo, no me acuerdo qué fue ahora. Llevo una semana muy desconectado de todo, señores. Perdón, pero sé que se propuso y se ha dejado ahí también en visto. Un día estuvimos jugando con Diablo colgado al Scum. También, que no hemos vuelto a jugar yo por falta de tiempo nada más. Pero es un juegazo y quiero jugarlo también. Me están dando. Le he roto el escudo a ese enemigo. Disparando. En su día vino Diablo colgado, propuso el Scum y nos pusimos todos a jugar al Scum. Echemos un vistazo a este cuadro. Enemigo en el punto de mira. Se ha proclamado una nueva. Blanco detectado. Granada. Humo lanzado. Granada de fragmentación lanzada. Lanzándole con estrella. Granada para pelo otra vez. Estoy viendo venir. Contactando con el enemigo. Vale, aquí tenemos. ¡Lo tiene duro y todo! ¡Me disparan! ¡Me están dando! ¡Joder! ¡Qué pesaditos, eh! Está pesado con la de rayos encima. Está lejos. Estoy recibiendo.
Ya te digo, hemos montado un equipo de... Ah, mira, un equipo de FIFA también, es verdad, que están ellos con el FIFA. Por eso te digo, igual propone lo del Forza, Velovet, y resulta que se junta... Ay, que hay que ir aquí otra vez, no olvides de mutearlo. Igual propone lo del Forza y resulta que hay un montón de gente que juega y no lo sabemos. Recargando mis escudos. Lanzando termita. Aquí delante hay un enemigo. Tomado. Avanzando. Me han visto. Cargando los escudos. El enemigo está aquí. Amenaza. Peligro cerca. 10-4. Un minuto. El anillo está cerca. Aquí hay un enemigo. Adentro. Ahora es Leo, chicos, que... Estamos en momento cacería. ¡Hala! Me la he comido. ¡Buah! Se ha escapado este, ¿eh? 5 segundos. El anillo no está lejos. Trampa cerca. No sé dónde se ha metido, se ha escapado. El, y el albión también hay cosillas. ¡Hombre, Erika! ¡Muy buenas! ¡Welcome! Una promo para esa Erika, por favor. Necesito recargar mis escudos. ¿Te ha llegado el PC? Enemigo avistado. Erika, ¿te ha llegado? Sácanos de dudas, por favor. A Erika también la podéis seguir. La gran streamer, donde las haya. El anillo se mueve, espabilad. Ay, que me estoy torpón hoy, ¿eh? Se nota que llevaba días sin jugar a... Es que el Apex, como lo dejes un poco, tío, te pones torpón enseguida con los dedos del Apex. Es una cosa. A ver si le hubiera una sesión. Sí, yo estoy esperando el otro día. A ver. Llevo una, ya tengo una semana desconectado, pero sé que la última vez que estuvimos hablando. De repetición 30-30. Que tiene que haber llegado ya, ¿no? No recuerdo yo que me había dicho, ¿no? La semana que viene, y eso fue la semana pasada, no, la anterior. O sea, que la semana pasada. Erika, no te calles ahora, sácanos de dudas, que nos dejas a todos aquí con la cocha. Hace que no le doy el apio, en verdad. Pero ¿te llegó el PC o no te llegó? Coméntalo. No lo dejes a todos con la duda ahí, que estamos todos ahí. Eso tiene escrito mi nombre. Esperando ahí. A ver si... ¡Hombre, te ha llegado! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Happy birthday! Ya tenemos a Erika con su PC. Que la veremos en acción. Dando toda la caña posible. Falta montarlo y eso. Bueno, pero ya está. Ya por lo menos lo más complicado lo tienes, ¿eh? Que es, pues, tenerlo en casa. Que llegue. Y luego darle cañita, nada más. Si es que no es más. Ahí estaremos todos. Oye, estoy dando vueltas. Estoy mirando el chat y no sé dónde se me han metido mis compañeros. ¿Dónde aquí están? Aquí hay una mochila. Nivel 2. ¿Dónde está? Ah, aquí. ¡Vamos! Gracias. No tienes que darme las gracias. Invítame un trago. Sí, ya lo peor está hecho, efectivamente. Además que ahora es eso, ahora es eso, a la que pueda montarlo, configurar, que es un poco coñazo. El tema de tener la configuración correcta y demás. Voy a quitar esta porque me sobra. ¡No! Pero cámbialo. ¿Por qué no me lo cambia? Ah, que este está mejor, joder. Que fallo. Luego la configuración es un poquito pesado. El tema de la configuración es así. Pero una vez lo tengas, ya luego es disfrutar, ¿eh? Luego es disfrutar y para adelante. Y echarte las risas con la gente y las partiditas guays. Ay, voy a mutear a este porque es que habla ratitos y me raya. Necesito munición ligera. Munición ligera. A ver. Muteo.
y muteo. Y ya está. ¡Hala! Muteado los dos. Munición ligera. Que no me había enterado, como estoy un poquito malilla, voy un poco empanado. ¡Ay, no jodas! ¿Qué te pasa? Uy, vamos para allá, colegas, que viene la... ¿Qué te ha pasado? No nos digas que COVID, que... Vale, es lo que está a la orden del día, o sea que... No sé si entrar aquí porque esto... Esto es una misión, pero es que hace un montón de ruido esta misión. Yo no la haría. No sé qué va a hacer esta gente. ¿La vais a hacer? Vayamos por aquí. ¿Qué va a hacer esta gente? Nada, es anda. He pillado un constipado bueno con el cambio del frío al calor, dolor de cabeza, garganta y mocos, pero hoy estoy algo... ¡Ah! Pues sí, hay que... Pues sí, ahí hay que cuidarse porque... Vale, los constipados son... Son un coñazo, las cosas como son. Los constipados son un coñazo, pero bueno. Mientras sea solo eso, que... Que no sea nada peor. Y que lo pases de forma cómoda y rápida. Aunque depende de qué constipados, a mí me hacen gracia algunos, ¿eh? Los constipadillos ahí un poquito... Hay unos que no, los que se te tranca la nariz y la garganta, no, esos son odiosos. Pero ahí son constipados ahí que te da por estornudar y... Y que se te pone la voz de pitufo esa ahí porque tienes todo trancado. A mí me hace gracia eso. Se pasa mal, pero, o sea, pero me hace gracia. Alerta 5, Valkyrie en posición, lista para ignición. Contacto con objetivo. Espérate. Espérate, colega. Aguántalo, que ya voy. ¡Vamos! Ignición adelante. Yo tengo una voz horrible ahora. Bueno, Fran, cuídate, me tengo que ir. Un saludito a todos, buenas tardes. Pues nada, Blobes, muchas gracias por pasarte, por la RAI y nada, nos vamos viendo por aquí, por estos lados. Llegó súper raro el juego hoy. ¡Me quedé sin bala! A ver, había un tiroteo aquí, ¿no? No, no hemos oído. Yo he oído un tiroteo. El anillo está cerca y a unos tiene que haber alguien por aquí. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Aquí sí, ya lo tengo, necesito uno nivel 3 por aquí lo menos. Aquí hay una culata estándar, nivel 3. Lo necesito. Queda poco para llegar al anillo. Quedan 45. Aquí hay una culata estándar. Últimamente está dando a mogollón de gente por quedarse afónica totalmente. La semana pasada yo me quedaba. Mío. Un poco afónico, cuando hablaba. Cancela. Me quedaba como. Como que se me iba la... Además, en el último directo que hice ya estaba un poco así. Y. Es una putada. Una putada, sobre todo cuando se te va la voz y dije, va, voy a parar un poquito. A ver, yo voy a avanzar. Estos están aquí atascados, pero aquí no hay nada que hacer. Pero eso. Puede que haya algo bueno por aquí. No estamos listos del anillo. Quedan 10. Duplicador. Fabricando. Un segundo. Fabricando aquí. El anillo se acerca. Fabricando aquí. A ver qué hay aquí. Nada. Ah, que. Vale, vale, vale. Iba yo bien. Estos son los que se están quedando atrás. Vale, vamos a ver. A ver si viene el equipo o qué van a hacer, porque están ahí. Llega un pack de supervivencia. Bueno, ¿qué? Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. ¿Qué temporada va ya? Pues si no me equivoco, es la 13 ya. La 13 esta. Yo las he jugado todas, pero pasármelas todas no. Me he pasado 5, creo, así o 6. Pero sí, 13 temporadas ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Todavía me acuerdo cuando empezó,
todo el mundo decía, ¿no? El Titan, un Battle Royale del Titanfall, decía. Voy muy para abajo. Estos no vienen. Y claro, veníamos todos como borrego, el Titanfall, no jodas. Un Battle Royale de Titanfall. Hostias, me la he comido. Ah. Me he comido, pero bien esa, ¿eh? Curándome, cubrirme las espaldas. Ha llegado un enemigo. Hombre, tanto que ha llegado, se me ha oído reventar su... La cuenta atrás del anillo. Entendido. ¿Paco, a qué jugaste? ¿La primera? La primera temporada. ¿Dónde está la gente, tío? Seis pelotones y... bueno, un par de tiros allí, pero nada más. Yo no he matado a nadie todavía. Quiero dar más tiros, venga. De las primeras sí, porque al principio... aquí hay un pack de supervivencia. Si mal no recuerdo, no había temporadas, ¿no? Aquí hay un mercado negro. Hombre, es que... esta vez podría... no me recuerdo. Ahora me matas. No sé si se llegó a decir que era temporada o no. O sea, recuerdo que... pues eso, recuerdo... aquí hay un mercado negro. Esta vez podría ser útil. Pues espérate, es que me has hecho dudar ahora con lo de la temporada, ¿eh? No, no recuerdo bien yo si había o no temporada. Anillo a la vuelta de la esquina. Pues que hace mogollón, sí. O sea, sé que fue la primera vez que... imagino, pues como todo, ¿no? Un poco una prueba a ver si funcionaba, porque no tenía casi nada de lo que tiene ahora el Apex, pero... a ver, ¿dónde va a cerrar este anillo? Abriendo un túnel. Enemigo detectado allí. Uf. Que tengo que hacer daño con escopeta, pero... va, voy a ir ya con estas armas. Paso de cambiar ya. Y nada, a lo que pase. Pues eso, la primera temporada es que no tenía nada. No sé si había temporada 1. O sea, si se llamó temporada o no. Luego ya cuando siguieron a la siguiente... fueron al segundo este. Yo creo que ahí ya sí. Adiós. Cogido el túnel y me ha llevado para atrás. Nueva palca. Que lo disfrute. Yo aspiro a más. Va a caer aquí un recurso. Vamos a ver si lo aguantamos. Cuatro pelotones, mierda. Qué mala puntería tengo, por Dios. Ah, que las putas arañas, tío. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Se cae esto ya. Aumenta la munición. Gracias. A ver si no me revienta. ¡Cuidado! Aquí hay una mira. Francotirador. Voy a irme un poco para atrás porque me van a reventar. Necesito que salga de ahí para tirarle el poder y dejarlos recargando mis escudos. Sí, hay arañas y como unos lobos gigantes. Todo, es todo nuevo ahora. Aparte que, bueno, desde la primera temporada ahora hay tres mapas distintos y luego las modificaciones de los mapas. ¡Sony! ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? Que me he quedado leyendo el chat y me han reventado. ¡Muy buenas, Sony Gamer! ¿Qué tal estás? Tío, ¿con qué me ha dado el tío? ¿Tú crees que con un i5 vas bien para hacer stream o necesitas más potencia? Yo tengo un i5. Yo tengo un i5 feo.
ya. Madre mía, pero ¿cómo lo han matado así de rápido, tío? Acabo de flipar, ¿eh? Qué cebados los tíos. Yo tengo eso, tengo un i5. Un i5 con una 1000. Con una GTX, una GeForce 1650. 1060, dije antes yo. Una 1650 y un procesador i5. Y yo hago directos bien, ¿eh? A ver, si es verdad que hay juegos que no puedes jugar con PC. Yo ahora estoy jugando desde consola. Voy a cambiar aquí. Estoy jugando vía capturadora, que no me salía. Y pero también juego desde el PC. He jugado a Death Stranding, al Jurassic World. ¿Qué más? He jugado más cositas de ordenador, ¿eh? O sea, ahora mismo no me vengo a la cabeza, pero bueno. Ya solo Death Stranding pide bastante. No lo juegas al máximo, eso es verdad. Porque si no, OBS y el OBS y el... Y el juego, pues se pisan un poco. Entonces tienes que bajar el juego, le tienes que bajar un poquitito la potencia. Pero yo lo he jugado bien, ¿eh? Antes lo jugaba solo con el procesador. La primera vez que hice stream de Death Stranding, ¿sabes cuál es, no? El de Kojima, el juego de que donde sale el de Walking Dead. Pues este juego pide bastante gráficamente. Y ya te digo, poniendo los gráficos más o menos a medio. Bueno, te lo configura solo el PC porque tiene la opción esa de la NVIDIA ahora. Las tarjetas NVIDIA te configuran solo automático para que sea estable, ¿no? Entonces, según la potencia de tu PC. Entonces te lo pone la NVIDIA y bien, la verdad que yo lo juego bien, no tengo problemas. Al principio sí, cuando no tenía tarjeta y jugaba y hacía stream, pero solo con el procesador. Y es verdad que el juego no iba bien. Pero una vez puse la tarjeta gráfica con un i5 y una 1650 tengo yo, va de lujo. Y 16 GB de RAM. Eso es lo que tengo yo. Mi internet va como en la prehistoria batallando. ¿Ya viste Doctor Strange? No he visto Doctor Strange, Sony. Así que no me hagas un spoiler porque te mato. No he visto todavía. No he podido, no he tenido tiempo para ir a verlo y quiero verla. Quiero verla porque tiene buena pinta y no sé. Creo que merece la pena ir a ver la peli. Estoy intentando apagar la consola ahora. Y eso. Voy a poner aquí un momentito la doble pantalla. Es que apago la consola porque yo termino stream ahora, pero no os vayáis porque vamos a hacerle la raid a Coti Coti. Y nada, voy buscando lo que hablo con vosotros, lo voy preparando. Un momentito, eso, yo... Mira, te voy a poner además aquí lo que tengo yo. Exactamente. De mi PC, a ver, ¿dónde está? Vale, ahí está. Mira, aquí, esto es lo que tengo yo. No es un gran PC, no es un PC así potentísimo, Geox. Me digas que ya te vas, sí, Tony, es que me has pillado justo. Hoy iba a hacer un directo cortito porque he estado, y lo he hecho porque llevaba tiempo sin hacer. Llevaba más de una semana sin hacer directo porque he estado un poco liado y no he podido. Entonces he hecho directo hoy por recuperar un poquito y nada, esta semana estaré un poquitito más activo y a ver si os puedo ir visitando a todos también. Que es que sea, te digo, llevo casi 10 días que es que no he podido estar a nada. Ahí te iré contando qué hago, pero si quiero hacer directos más bonitos. Sí, mira, si tú juegas en consola con una capturadora, hay una. Yo la que tengo, mi capturadora, yo la pillé en oferta, me costó 17 pavos, 17 euros, pero viene a salir unos 20 euros, que al cambio de moneda, pues no sé cuánto será, la verdad. Pero sin la oferta viene costando como unos 20 euros, no es cara, no es una capturadora cara, no es una capturadora que sea una maravilla, pero si juegas desde consola, un PC.
¿Sabes lo que digo? Puedes coger el PC con el procesador, un i5. Si encuentras un i5 de décima generación, mejor es el que tengo yo y va muy bien. Y luego la tarjeta gráfica la compras más adelante. Haces stream por medio de capturadora y luego vas ahorrando. Eso fue lo que hice yo. Me pillé la torre sin tarjeta gráfica. Y empecé a hacer directos desde la consola con capturadora al PC. Así el PC no sufría. Y yo jugaba en la consola sin problema. Y luego ya me compré la tarjeta gráfica y ahora puedo hacer todo. Yo cuando voy a jugar a un shooter, juego desde la consola para dejar un poco más liberados los PC. Y en el PC controlo todo el directo. Y luego cuando hago algún juego de PC, pues uso la doble pantalla, pones el juego en una pantalla y lo que es el OBS y tal en la otra, y lo mismo, vas controlando. Si es verdad que al final sufre más el PC porque es jugar y retransmitir, pero lo dicho, con un i5 y una tarjetita sencillita, como la que tengo yo, una 1650, así que las puedes conseguir bien de precio, sobre todo ahora, vas que te matas, ¿eh? Vas que te matas para ser directo. Yo me quiero pillar el gato. Yo, mira, en serio, chicos, o sea, yo no dudo de la calidad de la marca El Gato, que es la que mucha gente se promociona. Pero en serio, de verdad, para empezar, yo intento ser sincero conmigo mismo. Yo no soy Rubius ni Vi, yo no tengo 50.000 personas viéndome, ¿vale? Entonces, y hacer inversiones tan altas en esas marcas... Claro, luego lleva el tema de que mucha gente, ¿sabes qué pasa? Que es que mucha gente se frustra porque se gasta mucho dinero y luego ven que tienen pocas visualizaciones y se frustra. Y ya empiezan, joder, es que me he dejado pasta y me ve poca gente, no sé qué, cuánto. A ver, empezar por poquito, cogerle el gusto, que os guste, que os resulte divertido y no frustrante, ni un agobio económico. Entonces, yo lo hago así, yo tiro por cosas económicas y poquito a poco voy subiendo la calidad. Yo mi capturadora... En serio, es que la pillé en Amazon. Si buscáis capturadoras en Amazon, buscar por precio la de 20 pavos. Eso es lo que tengo yo. Es que, en serio, no sé si os la puedo incluso poner aquí. A ver, un momento, que igual os la pongo en un segundito para que veáis mi capturadora. Yo la pedí por Amazon. Capturadoras. Y en serio, que llevo un año y pico con esto. O sea, llevo... Miento, un año y pico no, me he pasado. Llevo 7 meses con este canal, tenía mi otro canal con el otro canal. Sí, llevaré un año ya con esa capturadora y no he tenido problemas, ¿eh? Sí es verdad que alguna vez se me ha calentado mucho y me ha dado algún fallo de conexión. Entonces lo que he hecho es desenchufarla, dejar que enfríe y la vuelvo a conectar. Y mano de santo, ha funcionado. Y eso lo he hecho en un año 2 veces. No os miento, ¿eh? Os digo las cosas como son. Y os voy a poner en pantalla mi capturadora. Estoy buscándola en Amazon, ¿vale? Mira, está en oferta otra vez, o está en oferta o esto es otra empresa. Pero bueno, os la pongo aquí en pantalla, ¿vale? Voy a cambiar y os pongo aquí para que veáis. Esto no, que me he equivocado. Perdón, que esto no era. Dadme un segundito, a ver, internet. Aquí, tengo que poner la pantalla... Ahí está. Vale. ¿Lo veis, no? Esta es la capturadora que tengo yo. Es de lo más sencillito que he pillado en el mercado. Sencillita como ella sola. Pero cumple con su función, señores. Y mira, ahí lo tenéis. ¿Lo veis aquí, no? O sea, el ratón se ve. No, no se ve. 16 pavos. A mí me costó 17 en oferta, o sea, que está más barata ahora. Es una capturadora muy sencilla. Metes el USB. Mira, no, esta es mejor que la mía. Tiene, porque tiene... No, a ver, no. Es igual, sí. Además, HDMI, 4K, capture, no sé qué. Que esto no capturará 4K ni de palo. Pero es que no, es que ya os digo una cosa. Nadie ve directos en 4K, excepto aquel... ¿Quién de vosotros ve Twitch en una tele de 4K? Normalmente lo vemos en el PC, en el móvil o lo que sea. O sea, no necesitáis para hacer directo que tenga 4K. Esto del 4K es más falso que falso. Esto no es de 4K ni de palo. Pero que da igual, que cumple con su función, chicos, en serio. Cumple su función y ya está. No, yo que vosotros no tiraría por cosas caras.
según vais ganando un poquito de afluencia a los directos, que veis que os va funcionando, que os va gustando más, que queréis seguir, que queréis ir un paso más allá, pues ya vais poquito a poco ahorrando y os compráis una capturadora mejor y demás. Ya os digo yo que yo, cuando se me rompa la mía, me voy a comprar esta otra vez. Y llevo ya por un año. Bueno, llevo haciendo stream 2 años. Llevo 720 de streameo y se ve bien. Sí, no, yo streameo a 720 también, ¿eh? Yo no streameo a 4K ni de palo. Que lo que os digo, o sea, pasa el link, ¿no? Pon, en Amazon pones capturadoras y tú mira la que te valga 20 pavos, esta cuadrada. Ya, en serio. 20 pa- 16 euros. Al cambio de vosotros no sé cuánto sería, chicos. Porque yo para cambio de monedas no valgo. Pero en serio, ¿verdad? Ya lo veis. No os engaño. Y no. A ver, no os la enseño. Ah, espera, os la puedo enseñar y todo para que la veáis. No os asustéis, porque tengo un lío de cables aquí que flipáis, ¿eh? Pero espera, que os puedo poner. Tengo una segunda cámara que la tengo aquí apagada. Pero dadme un segundo. Para que veáis que no os engaño, ¿eh? Es que ya os quiero. Quiero que veáis que. Vale, veis, esta es la cámara antigua que yo usaba. Veis que se ve bastante peor. Y os lo voy a enfocar aquí. ¿La veis ahí? ¿Veis que no os miento? Laptop no sé qué. Esta pone 4K. A ver, espera un momento. Vale, no, la mía no pone 4K. Ya ni me acordaba, pero veis que es lo mismo, ¿eh? Las entradas por un lado, el USB por el otro, y ya está. No es más. Ya veis que es. Ah, mira, y esto era lo que os decía, que esto fue lo que me regalaron en mi cumple. Este cacharrito es una maravilla porque quita todos los ecos del micro, ¿eh? Me lo regalaron por el cumple que fue hace poquito. Y nada. Y ahí está. Quito esta. Y os pongo el internet. Bueno, ya habéis visto, no es exactamente igual, pero es muy parecida. Y vais que te matas, tío, con esto. Yo ya te digo que yo no he tenido problemas Bueno, sí. No os miento, se calienta. Pero en un año que llevo haciendo directos con esta capturadora, la he desenchufado. He tenido que desenchufarla y volverla a enchufar 2 veces en un año. Y es porque, claro, la dejo siempre enchufada, se calienta mucho. Y bueno, pues los aparatos electrónicos es lo que tienen. Pero ya os digo, en serio, ¿no? Yo que vosotros no me gastaría mucha pasta invertir en otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando compré el PC, invertí en procesador. Y por eso compré la tarjeta gráfica más tarde. Porque si compraba la tarjeta tenía que buscar un procesador más barato. Y probablemente no podría rendirlo con los juegos que streameo. No podría hacer lo mismo que hago ahora. Estaría más limitado. Entonces, intentar jugar con esas cosas y poquito a poco vais subiendo. Y vais comprando mejor material. A ver, eso es poco a poco. No hay que ir todo de golpe. Sobre todo porque luego las cosas como son. Luego llega el día de mañana que os aburrís, os habéis gastado un montón de pasta. Que esto... La informática no es como otras cosas, la informática se devalúa un montón. O sea, esto no es como otras cosas que dices tú, yo qué sé, pues lo revendo. No, la informática, el mes que viene ya hay un ordenador mejor y al siguiente uno mejor que ese y así sucesivamente. La informática se devalúa. Nada de esto va a valer un duro dentro de un año. O sea, yo no, por eso os digo, siempre ir subiendo poco a poco. No vayáis a la mayor calidad y a lo mejor no sé qué, que... Hay un streamer, además, no sé si lo conoceréis, la historia de un streamer que le llamaban el streamer pobre o algo así, se llamaba él, además. Y streameaba con el móvil y la webcam lo que hacía era que con el móvil apuntaba hacia la tele, ¿vale? Jugaba con una consola y al lado de la tele ponía un espejo apuntándole a él. Entonces se le veía a él y el juego, como si estuviera como esto que veis ahora, ¿no? La pantalla que tengo yo aquí al lado y que me veis a mí. Pero lo hacía como lo que hacía era apuntar el móvil a un espejo y a una televisión. Pues el tío tenía una audiencia brutal, ¿eh? Pero mogollón, estamos hablando de 5.000, 6.000 o creo que más, ¿eh? Creo que incluso más. Y no tenía equipo, tío. Si realmente el tema del stream es que sepáis ganaros a la gente. No el equipo que tengáis. Así que empezar por poquito y según os vaya gustando y tal, ya vais mejorando y comprando mejor equipo. Yo como consejo, luego hacer lo que os dé la puta gana, que yo no estoy aquí, yo no mando sobre nadie. Hacer lo que salga los cojones. Yo le digo como consejo lo que yo hago, ¿eh? Yo he estado, mira, esta silla se la compró mi mujer y se la estoy robando yo, pero yo tenía otra más pequeñita, más que no era una silla de stream. Luego, o sea, poquito a poco hemos comprado la silla, la tarjeta, el monitor. Cuando se ha podido se ha ido comprando cositas.
Yo me extiendo aquí y os como la cabeza de una manera. Un día alguien me dijo que no siempre te van a ver por calidad, sino por el cariño. Mira, justo, verdad, no te había leído y mira, lo estabas diciendo tú ya. Que tenga, no sé qué pensáis de eso, que tiene sentido. Luego te vas 4K y no te ve nadie. Efectivamente, es que tú puedes tener todo el equipo que tú quieras, ¿vale? Pero luego, eso no quiere decir que tú, porque tengas mejor equipo, te vaya a ver más gente. Eso es el carisma que tú tengas y que sepas ganarte a la gente. O sea, que la gente se divierta viendo tus directos. Que les parezca entretenido, que sepas engancharlos y mantenerlos aquí. Si sabes hacer eso, da igual el equipo que tenga. Da igual. Solo de menos. Como si en vez de micro tienes un micro de móvil de estos aquí. Que los hay también. Como si tienes eso. Da igual. El caso es que la gente sepas enganchar a la gente. Una vez le vayas enganchando, ya, oye, si lo veis realmente necesario, pues ya vais comprando equipo mejor. Si para comprar equipo siempre va a haber tiempo. Y que es lo que os digo, que hoy hay una cosa y mañana va a haber otra, mejor. O sea, en sí, la informática se devalúa muy rápido y muchísimo. Una cosa que hoy vale, bueno, miradlo. Lo que ha pasado con la criptomoneda, que se han ido al carajo y todas las tarjetas han bajado de precio. Mi tarjeta, yo me gasté 280 euros y no sé a cuánto costará ahora, pero miedo me da buscarla. A ver, tarjeta GTX. Mira, 1650, me sale y todo. Bueno, pues en Amazon está cara todavía. Está cara todavía. A lo que me... No, pero esta no es la mía. Espérate, es que esta no es la mía. Voy a buscar aquí en Google mejor. Tarjeta gráfica GTX 1650. SC Ultra es la mía. SC Ultra. Esta es la mía. 229. Pena. No ha bajado tanto, pero ha bajado. Yo la pillé por... yo la pillé por 280. Pero porque es un poco largo de explicar, pero es que aquí en Bilbao cada X tiempo hacen un tema de unos bonos para regenerar la economía y no sé qué, y me aproveché de esos bonos porque valía 312 euros. La compré por 280 con el bono y mirad, ahora está a 229. Está costando. O sea, ha bajado pues 100 pavos de precio. Si yo lo hubiera comprado ahora con el bono, me hubiera costado 180 en vez de 280. Para que veáis cómo cambia la cosa. Así que antes de gastar un pastal, evaluar la forma en la que streameas, que quizás por carisma ganas más que por... Efectivamente. Vais a ganar más por cómo sois que por lo que tengáis. Eso tenerlo siempre claro. Siempre. Lo que tengáis no os hace streamer. Ni streamer, ni persona. Oye, chicos. Encantadísimo de hablar con vosotros. Os agradezco un montón que hayáis pasado, que hayáis estado aquí conmigo este ratito. Por cierto, no sé, tengo creo que lo he cerrado. Voy a hacerle la raid a Coti Coti, no os vayáis, para que le echéis un saludito, que yo me voy a ir a sacar a los chuchis ya, pero antes, ¿alguien quiere el Dead Space 2 para PC? Porque lo tengo... Se me caduca el código hoy. No, grande sois vosotros. Grande y con mucho aguante. Porque estar aquí aguantando a mí tenéis cojones. Javo Gamer, ¿yo lo quieres? Toma. Javo, para ti. Tú que lo has dicho, para ti. Si es que llevo un rato pidiendo... Es que se caduca el código hoy, canjearlo hoy. Porque se caduca, en serio. Y me da pena que se caduquen estos códigos, tío. Me da mucha pena. Así que Javo, para ti. Te mando un susurro. Susurrar. Ahí tienes el código para el Dead Space 2. Te podías haber pronunciado antes, por cierto, Javo. No te he visto hablar, ¿eh? ¿Dónde lo canjeo? Espera, que te lo voy a... Te lo digo ya. ¿Dónde lo canjeas? Dame un segundo. Te voy a decir... Te mando las instrucciones de cómo se canjea, ¿vale? Es de Origin. En la página de Origin lo canjeas.
Y espérate, que te mando en un susurro las instrucciones. Ahí está. Ahí tienes las instrucciones. He hecho un copy y pega, ¿vale? Si quieres y no lo ocupas, me pasas el código del DVD, que seguro que se lo puedo dar a alguien que en mis directos... Sí, toma. También, para ti. Espera. Susurrar. Y te espera, dame un segundo. Que lo busco. Porque ese se caduca hoy también, ¿no? No. El de DVD todavía quedan unos días para... Oye, espérate, ¿qué pasa? Quedan 10 días, pone. Joder, ¿qué pasa? Que no me deja entrar ahora. Este sí. ¿Por qué no? Geos, te lo mando luego, ¿vale? Que estoy, le doy a entrar en la página y me tira fuera todo el rato, no sé por qué. Pero me pasa con el Dead by Daylight nada más, ¿eh? Es curioso. Porque entro en los juegos de al lado y no me tira, ¿eh? ¿Para comprar juego? No, es para una skin. Está quedan 10 días. Te lo mando luego, ¿vale, Geox? Que no sé por qué no... ¿No me entra? Es que le doy y me reinicia la página de internet. ¿Por qué? Pero me pasa con el DVD, nada más. Le doy a otro. Mira, Hearthstone. ¿Y este sí entra? ¿Está vacilando esto o qué? Pues me está vacilando el cacharro, ¿eh? Nada, te lo mando luego, ¿vale? Que no sé por qué no me deja. Te digo, pero es que me da un montón de pena porque se me pierden todos estos códigos y yo no los uso. Yo hay algunos que sí uso, pero hay otros que no. Y estos... El este jabo, canjealo. Es que se me apagó la luz. ¿Dónde lo canjeo? Tienes en el, te he mandado todo, jabo, ¿vale? Lo tienes todo en un susurro. ¿Cómo se canjea? Cualquier duda, manda. Pero canjealo hoy, ¿eh? Se caduca hoy. El del Dead Space. Ah, ya está. Perfecto. Vale. Correcto. Es que se caduca hoy. Y no quiero que lo perdáis. Que una vez regalé un juego a un chaval y al de unos días me dijo, oye, que no funciona. Y le dije, pero ¿lo canjeaste antes de tal día? Y no. Y digo, ah, pues si te digo que lo tienes que canjear antes de tal día, yo ahí no te hago nada. Que son... Yo no os miento, ¿eh? Son los códigos del Amazon Prime que yo no los uso. Los que yo no uso los suelo regalar aquí en mis directos. Así que ya lo sabéis. Yo si no los quiero, pues os los regalo a vosotros y si les dais un uso, pues mejor. Que total, eso está pagado ya. Y para que se pierda, pues lo usamos. Chicos, os dejo en la raid. No os vayáis. Saludar a Coti Coti, ¿vale? Dale un saludito de mi parte y yo me voy a sacar los perros. Así que un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por acompañarme en esta vuelta a los directos. Y dentro de esta semanita más, ya iré dando caña, os iré avisando cuando esté en directo, ¿vale? Besazos para todos y portaos bien, ¿eh? Portaos bien. Autitas Rosario. Sí, a Autito le ha matado un terenicino, lo que pasa que no sé exactamente dónde estaba. Estaba por ahí. Falta Sam, lo que pasa que... Está reentrando. Pero ahora, muchas gracias por esa raid, tío. ¿Por qué no me sale la mierda de la alerta, tío? En serio, qué coñazo. He ampliado el castigo. No mover la... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Me vais a joder? Me vais a joder la vida, me estáis jodiendo la vida, que lo sepáis. Que alguien quiere un baño. Jabo, muchas gracias por ese follow. Bienvenidísimo. ¿Qué? Escuché por ahí. No sé, supongo. A ver, por favor, dejad de vetarme que no puedo mover la cámara. Por favor, gracias. ¡Ah,
que no puedo ver. Hijo de puta. Te odio. A ver, 16 son 3 minutos, me parece, ¿no? 16. Ah, sí, hombre, no, tú eres mi padre y te... Pues me vais a esperar al evento, así que te aguantas. Mira, mira, eso, yo que te he copiado, mira. Señora Azul, lo que tiene de barriga lo tengo yo en los brazos, no veas. Yo que te he copiado. Yo tengo el pelo diferente, a mí no me metáis en vuestra movida. Yo espero que mis dinos... A ver... 16, a las 17 puedo mover la cámara, creo. Un poco verde ya. No, a las 18, 18. Bueno... Bueno, 8000 puntos, la Virgen Dios. No, menos, ¿no? El Joker Halloween. Tú mismo, es tu evento. Yo te digo que me esperas. Tú ve también, pero tú me esperas. Diablo. No, no, cuerpo escombro este, no veas. Vale, vale, mira ese. Eso es más bondigón. Niño, niño. Hola, 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 mamá. Que por cierto, mucho, mucho. En el bosque. Me cuidó un montón. Oye, gracias, dale.